el día prometido. Vamos a comenzar a una serie de estudios bíblicos tendientes a comprender, acercarnos en algo a lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Sino antes, este, orar para pedir la dirección de nuestro Dios todopoderoso. Así que les eh, ruego que me acompañen para eh, hacer una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que muere a las alturas de los cielos, gracias, gracias Señor por esta oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra. Gracias Señor porque hemos podido este, organizarnos y programarnos para, antes de ir a la cama a dormir, poder irnos con la bendición, con la paz y sobre todo con un mensaje precioso que tú tienes para esta noche. Señor, gracias por esta oportunidad que me das a mí como orador, como profesor para poder dirigirme a mis amigos, a mis hermanos. Señor, yo también soy un alumno más en esta tierra y que simplemente hago uso del don que tu Espíritu Santo me ha dado. También bendice y fortalece a los hermanos y hermanitas que están escuchando, que ellos también puedan verse edificados, bendecidos y sobre todo informados. Señor, te rogamos por el poder del Espíritu Santo, que Él pueda guiarnos, orientarnos, darnos el discernimiento y sobre todo acompañarnos en, estas, eh, en estos minutos que vamos a estar juntos escudrillando la palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Lo que vamos a hacer ahora, y, y este servidor lo que va a hacer, es eh, intentar acercarnos. Eh, a lo que la palabra enseña respecto a la deidad, divinidad o trinidad bíblica. Hay algunos hermanos, algunas personas que le tienen un poquito de alergia a la palabra trinidad. Cuando escuchan la palabra trinidad le da como, como picazón en el cuerpo. <laughs> ¿Okay? Pero eso es porque simplemente hay un prejuicio, hay, una, hay un descrédito de la palabra trinidad. Entonces, por el solo hecho que la palabra Trinidad no está en la escritura, automáticamente se lanzan contra el contenido o el desarrollo o la descripción de la Trinidad o deidad bíblica. Por el solo hecho de este, no estar la palabra incluida en la, en la, en la Biblia. Eh, bueno, si usted le provoca alergia a la palabra Trinidad, pues no la use. ¿okay? No lo hace más ni le hace menos usar la palabra Trinidad. Eh, use una palabra que es, es bíblica que es divinidad o deidad vale pero tampoco prejuiciemos a aquellos que usamos la palabra trinidad ¿ah? eh, y sobre todo menos todavía imputémosles algún tipo de delito cargo herejía por el solo hecho de usar la palabra trinidad aquellos que están confundidos respecto a este mensaje bíblico de la naturaleza de dios han sido este prejuiciados lamentablemente, eh, por la paranoia que existe en el mundo herético con la palabra Trinidad. Como hay una obsesión por la palabra Trinidad, pues entonces han creado una serie de mitos, una serie de falsas acusaciones y de calumnia contra aquellos que eh, usamos la palabra Trinidad. Entonces, este, caen en un extremo de fijar toda su atención en la palabra Trinidad y se olvidan de lo que la palabra Trinidad quiere describir. Y lo que quiere describir la palabra Trinidad es la deidad o divinidad bíblica. Por ende, en su confusión y en su ignorancia, los modernos herejes o hermanos confundidos, pues mezclan peras con manzanas. Al tirarse en contra del concepto de la Trinidad, se tiran también en contra del mensaje bíblico de la deidad o divinidad que nos habla claramente de tres personas, ¿okay? Así que eso lo vamos a ir estudiando. De hecho, eh, el viernes estuvimos estudiando ya nuestra segundo, nuestra tercera parte de Apocalipsis y en la segunda y tercera estuvimos repasando un poquito esto y cómo la escritura nos enseña claramente la el ministerio, la presencia y la naturaleza de estas tres personas, estos tres grandes poderes del cielo, el cual la palabra de Dios los describe como la deidad, divinidad o el misterio de la redención, ¿ok? Ok, así que lo que vamos a hacer ahora es este, asumir este estudio bíblico este, con humildad. Vamos a, a asumir este estudio bíblico con la actitud de vida. Quiero repetir otra cosa a modo de introducción. Eh, quienes se adentran en este tema de la deidad o divinidad o trinidad bíblica, hierran el blanco porque se acercan justamente a este tema pretendiendo usar las facultades cognitivas que Dios le dio para intentar responder unilateralmente un misterio de Dios o un mensaje de Dios o, o la naturaleza de Dios que escapa a nuestra finitud. Voy a explicarlo en castellano. El error que cometen algunos hermanitos y hermanitas cuando quieren introducirse en este tema de la deidad, divinidad o trinidad bíblica, es que este, se acercan con un preconcepto de lo que ellos creen que quiere decir el texto. Otros se acercan a la escritura solamente abocando su atención a algunos textos y no abarcan la totalidad de los textos. Otros desconocen efectivamente eh, la totalidad de la escritura e ignoran que este mensaje hermoso de la naturaleza de Dios está descrito y desparramado en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuarta, cuarto error, se pretende con las propias facultades finitas intelectuales pretender entrar en una dimensión infinita. Claro que está explicada, descrita la Trinidad Bíblica o Divinidad de la Escritura. Claro que sí. Ahí está y lo vamos a ver en esta serie de estudios. Pero solamente Dios ha revelado con vocabulario humano hasta donde Él quiere que nosotros comprendamos. No podemos pasarnos de la cerca. Es como cuando nuestro maravilloso Dios instaló el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Recuerdan eso? Algunos se preguntan, bueno pudo no haber instalado ese árbol y nos hubiésemos ahorrado un montón de problemas, ¿verdad? Pero él instaló ese árbol como una especie de cerca, como una especie de prueba, como una especie de límite, ¿ok? Límite al libre albedrío, límite a la voluntad humana, porque Dios respeta nuestra voluntad humana, pero él ha puesto un límite. Dios no nos ha dado facultades mentales. Ilimitadas. Por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo, porque esto va a servir de base. Dios no nos ha dado como seres creados, porque nosotros sí somos creados, no somos eternos como Dios, no somos infinitos como Dios, somos seres creados. Y como seres creados, cuando nosotros decimos que alguien es creado, estamos diciendo que automáticamente tiene límites. El primer límite que tiene es el tiempo porque nacimos en un tiempo determinado como seres carnales y tenemos un tiempo determinado para morir porque no somos inmortales al decir que somos creados automáticamente se nos está diciendo que tenemos eh, eh, que es, es inherente a nosotros la mortalidad eh, por decirlo de algún modo tenemos fecha de vencimiento verdad de igual manera las facultades mentales las facultades cognitivas que nos permiten a través de los sentidos adquirir la información del exterior, ya sea por el oído, el olfato, la, las capacidades neuronales, ¿verdad? Eh, eh, de nuestro cerebro, los hemisferios, ¿no es cierto? La, las capacidades intelectuales. Todo eso es limitado. Pero no tampoco limitado al punto de ser un retardado. No. Limitado. Por la providencia de Dios, por la voluntad de Dios y por su sabiduría. La sabiduría del Creador ha puesto límites a nuestra capacidad intelectual. ¿Podemos comprender a Dios? Sí, pero hasta donde Él ha revelado. Y aún así es una revelación incompleta. Incompleta, mas no imperfecta. Porque gracias a la labor del Espíritu Santo podemos comprender lo que ha sido revelado perfectamente. Pero es, siempre es limitado. No podemos escudriñar y ahondar en la eternidad de Dios. No podemos entrar en los concilios de la sabiduría de Dios. No podemos conocer las fórmulas sabias y eternas que Dios utilizó en sus laboratorios celestiales para crear cada cosa, el orden de las cosas. Eso escapa por ahora a nuestro entendimiento como seres mortales. Así que cuando me acerco a la palabra de Dios, especialmente a este tema que tiene que ver con la deidad, divinidad o trinidad, es algo sumamente delicado, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador, estamos hablando de un ser eterno el cual no podemos comprender y, y trataríamos de estar siglos y siglos y siglos, y ni, ni las mentes más piadosas, ni los hombres más consagrados, ni los más eruditos que han existido en la tierra han podido dar respuesta a este misterio de la deidad, a este misterio de la piedad. No se puede. Así que vuelvo a repetir, cuando nos acercamos a estudiar este tema, tenemos que hacerlo conscientes de antemano que es un tema inalcanzable para la raza humana. ¿Estamos todos de acuerdo, yo creo, en eso, verdad? Ok. A contrario, Sensu, quienes han errado en este tema y han pretendido tener la respuesta a la naturaleza de Dios, lo hacen justamente porque se acercan con una actitud contraria a la que he descrito profesando ser sabios, se han hecho necios. Y ellos han pretendido descubrir la pepita de oro en la escritura. ¿Y cómo será la, la, la evidencia de que han, se han equivocado una y otra vez? Es que a lo largo de los siglos han surgido docenas y docenas de proposiciones, teorías, doctrinas que tienen que ver con la naturaleza de Dios. En la medida que vamos avanzando en este estudio, se van a ir dando cuenta ustedes, y con, y con pruebas empíricas, de que quienes han pretendido dar respuesta a la naturaleza de Dios, simplemente se tropiezan una y otra vez, y entre ellos mismos tienen contradicciones, y entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo. Hay algunos que dicen que simplemente hay un solo Dios. Que no hay tres, ni siquiera hay dos. Algunos dicen que hay uno solo. Y de cierto punto de vista eso es verdad. Hay un solo Dios. Pero ellos se van a un extremo. Y dicen que solamente hay un Dios. Y que Jesucristo y el Espíritu Santo son simplemente modos. Son maneras de expresión de Dios. Ellos son conocidos o han sido conocidos en la historia como los modalistas. Que simplemente dice que Dios, que Jesús y Espíritu Santo son un modo de Dios, por eso le llaman modalistas, ¿verdad? Luego fueron eh, degenerando en los sabelianistas, que eran otra postura. Después se levantó un obispo que se llamaba Arrio, y Arrio no se le ocurrió nada mejor que proponer que el Señor Jesús era un ser creado, que no era eterno, que no era desde el principio. Sin embargo, pero sin embargo sí le decía hijo de dios pero no lo consideraba divino Impresionante las conclusiones que llegaban cuando usted se da el trabajo de ir a estudiar los versículos bíblicos que ellos usaban para apoyar esas posiciones usted se empieza a dar cuenta que eran malas interpretaciones de los textos bíblicos y podría seguir toda la noche describiéndole posiciones, doctrinas, interpretaciones que tienen que ver con la deidad. Y vuelvo a repetir, eso sucede porque se acercan a la escritura a estudiar este tema con la actitud equivocada, creyendo, creyéndose más sabios que Dios, creyéndose que con sus pobres facultades intelectuales pueden dar respuesta a la infinidad y la eternidad de Dios. Qué necios, ¿verdad? Qué necios hay algunos que ahora están diciendo que el Espíritu Santo no es persona, que no hay personas. Algunos dicen que el Espíritu Santo es, son los ángeles. Algunos están diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el Espíritu de Cristo. ¿Han escuchado ustedes esa, esas disparatadas? Bueno, todo eso deriva de una mala interpretación de los textos bíblicos. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco en la medida que vamos avanzando en este estudio. Así que desde ya yo les pido este, paciencia, les pido humildad para poder este, avanzar en este estudio. Así que lo que vamos a hacer ahora es fijar como base, como base algunas cositas que son básicas en el cristianismo y siempre es bueno repasarlas. Seguramente algunos de nosotros no las, sabe, no las sabemos eh, o si las sabemos las hemos olvidado y bueno es siempre bueno repasarlo como decía la oración yo también soy un estudiante en esto uno nunca termina de aprender como decía Sócrates verdad eh, este eh, eh, Sócrates tenía esa, esa actitud verdad a pesar de ser un hombre este muy sabio a ser un hombre muy inteligente muy noble quienes han estudiado quienes hemos estudiado la vida de Sócrates pues se eh, pueden dar cuenta que este, este, fue un hombre realmente notable, realmente notable. Y él tenía una actitud muy noble, muy sabia eh, de su parte. Y él decía que este, solo sé que tengo mucho aún que aprender. Y cuando él conversaba con sus discípulos o cuando él debatía, él tenía un estilo de debate en el cual iba preguntando, como si él no supiese, él iba preguntando a la otra persona a, a ver si sabía. Y en base a la respuesta, pues él rebatía otra vez, no para humillarlo, sino para complementar lo que esa persona o corregir lo que esa persona le respondía. Así que vamos a ir asumiendo esa actitud sabia y prudente de Sócrates también, ¿ya? Este, si ustedes me acompañan al libro de Deuteronomio, capítulo 29, vamos para allá. Deuteronomio, capítulo 29, es un texto súper conocido, pero nos va a servir de base. Para, este, para que se nos bajen los humitos un poco, ¿verdad? Se, se nos baje un poquito el penacho. ¿ah? Eh, que no vamos a tratar cualquier tema acá. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Eh, por lo tanto, este, <coughs> tenemos que hacerlo con el, el, la debida actitud. Bueno, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas, notaron, notaron que hay cosas que son secretas. O sea, apartamos de esa base, hay cosas que son secretas. ¿Qué cosas son secretas? Aquellas que la Biblia describe como misterio, misterio. ¿Qué cosa en la Biblia se describe como misterio? Bueno, tenemos allá en Tesalonicense el misterio de la iniquidad. ¡Wow! Hay que tener neuronas o realmente la guía divina para comprender en algo el misterio de la iniquidad. Ustedes han leído el famoso libro La Historia de la Redención o Patriarcas y Profetas, donde justamente se hace referencia al nacimiento del pecado, el origen del pecado. Es un misterio. ¿Cómo el pecado nació en Luzbel? Es un misterio. También tenemos descrito por ahí, si mal no recuerdo, en hebreos, parece que es verdad, o Timoteo, bueno, ustedes me ayudan después cuando habla de el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Se dan cuenta, la escritura se ha reservado ciertos misterios. Y no porque Dios sea egoísta, sino que se ha guardado esos misterios, ¿verdad? Porque Él quiere que efectivamente no estemos constantemente hiper racionalizando todo, sino que demos cabida a la fe. La fe que obedece, la fe que acepta, la fe que es sierva, que eh, se inclina ante la infinita sabiduría de Dios. La fe que acepta un escrito está. La fe que acepta lo revelado en la palabra de Dios como inspirado. La fe que cree en un así dice Jehová. Y que si Jehová lo dice es así, aunque yo científicamente no lo pueda probar. A contrario, Sensu, el error que cometen los herejes o los hermanos confundidos. Es de que intentan sobrepasar esa valla, justamente. Pretenden ahondar con sus facultades limitadas en los misterios de Dios. ¿Ok? Ok. El texto de Deuteronomio 29, 29 justamente no habla de eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¡Wow! Yo creo que todo corazón humilde debería aceptar eso. Hay cosas que pertenecen a Jehová. No es Dios, pero hay una gran cantidad de cositas que si sí Dios ha decidido que sepamos y entendamos claramente, más las reveladas son para nosotros. Hay dos tipos de conocimiento: uno que está velado y pertenece a Jehová, y hay otro que ha sido revelado, y esas si sí pertenecen a nosotros, están destinadas a nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley bueno tomando este texto como base para eh, comenzar a comentar algunas cosas que tienen que ver con la naturaleza de Dios quiero decirles de que para empezar nosotros tenemos que reconocer que Dios es así de sencillo el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir. Simplemente Dios es. No podemos este pretender enmarcarlo, sistematizarlo, decodificarlo, porque escapa es mucho más grande que eso. Porque él es es, él es. Ahora ¿El qué es? Usted me dirá, bueno, es Dios, sí, pero Dios tiene características. Dios tiene este, una naturaleza que en la, la escritura está claramente descrita, claramente descrita, ¿ok? Ok, este, si ustedes se fijan ahí, dice espíritu. Dios es espíritu. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Si ustedes me acompañan para allá. Juan 4, 24. Lo que vamos a intentar con estos estudios que vamos a hacer, estos análisis, que eh, cualquiera de ustedes libre de seguir o no seguir. Este, es simplemente establecer la fe de los hermanos, la fe del cristianismo, ni siquiera la fe adventista, sino la fe cristiana, porque la fe cristiana en general, el cristianismo en general, está siendo amenazado, está siendo amenazado justamente por personas que mal comprenden la escritura, mal interpretan la escritura y sobre todo que so han caído en el fanatismo. El fanatismo de censurar o insultar a todo aquel que no está de acuerdo con ellos. ¿Verdad? Este, y lo que vamos a hacer acá simplemente es exponer la palabra de Dios y hacer partícipe a aquellos que quieren aprender. Si ustedes van al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice así, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Notaron? La escritura nos dice que Dios es espíritu. No tiene un cuerpo como nosotros. Es invisible. Nadie la ha visto nunca ni puede verle. Si ustedes van a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ir confirmando todas estas aseveraciones que le estoy diciendo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Versículo 15 y 16. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice así. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Notaron? De ahí la confirmación de que Dios es espíritu. ¿Okay? No tiene un cuerpo como nosotros, es invisible y nadie la ha visto nunca ni puede verle. No podemos percibirle por medio de los sentidos o pesarle o medirle. Es cierto que a veces leemos acerca de que, es, de que Él ve, ¿no es cierto? Él oye, que Él habla, pero esto es simplemente una manera de aclarar a nuestras pobres mentes que Dios ve todas las cosas, es decir, que es omnipresente, omnisciente que oye las oraciones de su pueblo y se da a conocer. Dios no puede ser dibujado o representado de ninguna manera. Y además que eso se prohíbe en la palabra de Dios. Ustedes lo saben ahí en Éxodo veinte cuatro. ¿Okay? Sin embargo, debemos procurar recordar que Dios es un espíritu personal. Este, nuestro Dios no es algo, ¿okay? no es algo por ahí eh, un ente este etéreo, ¿verdad? Una cosa así fantasmagórica. No, él no es algo, él es alguien. Tiene todas las características de una persona. Él tiene nombres, de los que el más conocido en el mundo habla hispana, por ejemplo, es Jehová, que es simplemente una versión española del nombre hebreo Yahvé. Él se comunica con hombres y mujeres. No tiene ningún problema en este este, servir o dirigirse a todo, a, a todo el, el género humano. ¿Ok? Este, Dios se comunica con hombres y mujeres. Y a más de uno ha llegado a ser conocido como su amigo. Ustedes pueden ver en la escritura cómo Dios eh, ha considerado eh, amigo a, a muchos siervos y siervas. Si ustedes van a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Dice así. Éxodo 33, 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Notaron? ¿Notaron? Ay, perdón, leí Éxodo 32.11, es 33.11, disculpen hermano, 33.11. Dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento pero el joven Josué de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara. En Santiago 2.23, en Santiago 2.23, vayan para allá, en Santiago 2.23, 2.23, dice... Y se cumplió la escritura que dice, a Abraham creyó, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso que este Dios es un Dios personal, es alguien, no es algo. Y es alguien que es característica de una persona porque habla, ha hablado y habla con sus hijos. ¿Okay? Eh, ya desde la primera página de la Biblia leemos que Él habla y esto continúa ocurriendo hasta, hasta la última página de la Biblia. Vemos una y otra vez que es posible conocer a Dios. Esto no sería posible si Él fuera simplemente una fuerza o una influencia imposible de describir. Así que dejamos establecido someramente que Dios es espíritu. Pero no es algo, sino también es alguien. ¿Ok? ¿Ok? También Dios, aparte de ser espíritu, también es muy grande. Otra característica de Dios. Dios es grande, es inmenso. ¿Ok? Pero esa, esa grandiosidad podemos dividirla en, varios, en varias esferas, en varios aspectos. Por ejemplo... Es grande respecto del, del espacio, ¿verdad? Del espacio físico. Es grande respecto al tiempo. Es grande respecto al conocimiento. Y es grande respecto al poder. ¿Ok? Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a confirmar que Dios es muy grande. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes. Capítulo 8, versículo 27, Primera de Reyes 8, 27. Vamos para allá. Bueno, ahí se nos dice: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Miren qué tremendo. Con lenguaje humano limitado, pero sencillo, se nos está describiendo algo para describir, o de alguna manera se describe, la grandiosidad de Dios. Versículo 27, Primera de Reyes, 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Qué hermoso versículo. Si ustedes van a Salmo 139, en Salmo 139 se nos dice algo similar respecto a la grandiosidad de Dios respecto al espacio. ¿Ok? En Salmo 139, el versículo del 7 al 10. ¡Wow! Dice así: Salmo 139, versículos del 7 al 10. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí tú estás. Y tomaré las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa el tren bala que tomemos o el avión que tenga el destino más lejos, allí estará Dios, porque desde el punto de vista del espacio físico geográfico, él está, lo abarca todo. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vamos a Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Versículo 24. Dice así, Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Qué lindo! Él está en todos los lugares en todo tiempo y no hay lugar en el que Él esté ausente. No debemos pensar que solamente una parte de Dios se encuentra en un lugar determinado en el universo. La totalidad de Dios está presente allí. Él no está presente de a poquitito y desparramado así en átomos. No, 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 no. Su presencia plenamente está allí. Su eterna deidad manifiesta su presencia en todo lugar. Y esto es verdad de todos los lugares, ¿eh? Todo el tiempo. Tanto desde los tiempos pretéritos hasta el tiempo futuro. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Nuestras mentes mortales no pueden concebirlo. Lo finito no puede entender lo infinito. Lo único que podemos hacer es creer lo que Dios ha declarado con respecto a sí mismo e inclinarnos en adoración y asombro. De alguna manera, lo que les decía al principio de la introducción, la única manera sana para no fanatizarse, ¿verdad? Para no caer en violencia, ¿verdad? Para no caer en intolerancia es acercarse a este tema de la deidad o Trinidad bíblica con el debido reconocimiento de que de partida somos seres finitos que intentamos comprender lo revelado por Dios y la parte que Él ha guardado en su secreto, pues no nos ha dado la oportunidad de tener acceso a ella. ¿Ok? ¿Ok? Y ustedes se van a dar cuenta en la medida que vamos avanzando en el estudio de que la mayoría de nuestros hermanos que se han fanatizado y que tienden a la intolerancia religiosa este, es porque simplemente no entienden los textos que ellos dicen defender y que supuestamente prueban las posiciones que ellos este, eh, tanto defienden con tanto celo. ¿Ok? Uh, eh, como decía recién... Para poder adentrarnos en este estudio bíblico requerimos efectivamente de la debida actitud. No todos se van a acercar a este estudio con la disposición de aprender, sino que hay algunos que ya vienen, ya, ¿no es cierto? Aparecen ya este eh, preadoctrinados y convencidos y fanatizados respecto a lo que ellos creen, ¿okay? Así que lo que vamos a hacer es tener una mente abierta para comprender los textos bíblicos en la medida que vamos avanzando. No solamente Dios es un Dios este, muy grande respecto al espacio físico geográfico, sino que también es grande respecto al tiempo. ¿okay? Vamos a ver en, en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Eh, Isaías capítulo 40, versículo. 28 isaías 40 28 miren qué hermoso los textos que vamos a ver isaías capítulo 28 dice así no has sabido no has oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. <laughs> Miren qué hermoso. Por favor, estos son los textos que tienen que aprender nuestros hermanos confundidos. Nuestros hermanos que este, promueven el ateísmo disfrazado de este, eh, herejía bíblica. ¿Ok? Ok. Porque en el fondo la herejía este, es ateísmo. Ellos lo que hacen es minar la fe en las doctrinas bíblicas que son propias del cristianismo universal y viven un autoengaño creyendo que han descubierto la última guinda de la torta y sin embargo se transforman en este confundidos confundiendo. Así que este texto es maravilloso Isaías 40:28, vamos a leerlo otra vez. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová ya partimos de la base que es un Dios eterno, contrario a nosotros. Nosotros no somos eternos. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se va, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no ten esta parte, no esta parte, y su entendimiento no hay quien lo alcance. si bien ese texto. Vayan anotando, vayan anotando, para que cuando se les acerque un, un hermano hereje, pues ustedes puedan argumentar con estos textos y decirle: Oye, 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 cálmate. Estás intentando dar respuesta, ¿verdad?, a la eternidad e infinitud este, y la inmensa sabiduría de un Dios cuyo entendimiento no tiene alcance. No podemos pretender ponerlo a la altura del entendimiento de Dios. Ahora, yo estoy consciente. Ahora, yo estoy consciente que este tema que estoy tratando despierta pasiones, despierta fanatismo, eh, provoca a, a los fanáticos religiosos. Estoy claro en eso, eh, pero es un tema que lamentable que, que se tiene que abordar. Les gusta o no les gusta a alguno y quienes no están de acuerdo, pues tienen que aprender a respetar, verdad? Porque la religión no se impone, la religión no se impone. ¿OK? sino que para eso tenemos que usar el poder del Espíritu Santo para que Él nos ayude a persuadir con la verdad, dándole el correcto sentido a los textos. ¿OK? La mayoría de las personas que están promoviendo las distintas posiciones, que yo ya perdí la cuenta ya de tantas posiciones que hay respecto a la naturaleza de Dios, este, 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 una característica de esto es que simplemente pues, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Y una característica, otra característica que podríamos nombrar es que los hermanos que creen que han descubierto la luz, pues están repitiendo como papagayo las antiguas controversias y herejías desde los siglos II en adelante. Es cosa que ustedes se pongan a repasar cuál era la argumentación, cuáles eran los textos, cuáles era, cuál eran los debates que se realizaban por allá por el siglo segundo, tercero, cuarto, y van a ver ustedes que algunos hermanos hoy en día están repitiendo lo mismo. ¿Ok? Ok. Uh, y por eso es que tenemos que plantar defensa hoy en día contra estos hermanos que este, en realidad son, son eh, hermanos que necesitan este, tener esa cuota de reconocimiento de, eh, de que son seres finitos, somos seres limitados. Vamos al libro de Salmos, capítulo 20. Vamos al libro de Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Salmo capítulo 20, versículo 2. Salmo capítulo 20, versículo 2. ¿Ya? Salmo capítulo 20, versículo 2. Dice así. A ver, déjame confirmar. Eh, Salmo 90, perdón. Ay, hermano, parece que mis lentes no están muy limpios. Salmo capítulo 90, ahí está, ya. Salmo capítulo 90, versículo 2, ahí está, ahí está. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, miren qué hermoso este texto, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que nos está enseñando este texto y el texto anterior que leímos de Isaías 40, 28, es simplemente la temporalidad de Dios. Él no está limitado, y esto lo explicábamos en el seminario de Apocalipsis: Él no está limitado por el tiempo, Él no está circunscrito al tiempo, no hay inicio ni fin. Como algunos herejes que le quieren poner inicio, inicio a, a, a la aparición de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. No, no es así. Este, el Salmo Hermoso dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos intentando estudiar? Estamos intentando estudiar a un Dios que escapa a nuestras posibilidades, que es tan grande, nos supera. Por lo tanto, lo único que nos queda es estudiar y comprender lo que él ha revelado en su escritura con palabras humanas. De lo que escribió David, de lo que escribió Habacuc, de lo que escribió Malaquía, de lo que escribió Pablo, Pedro, Santiago. Tenemos que quedarnos por la fe con los escritos, con palabras humanas que intentan inspiradamente expresar la grandeza de un Dios inexplicable. ¿Okay? Y ahí es donde yerran los hermanos confundidos o los herejes. ¿Ok? Uh, solamente Dios tiene inmortalidad en y por sí mismo. Nadie le otorgó la inmortalidad. Él tiene y es inmortal porque es, porque Él es. Dígame ustedes cómo explicar eso. No se puede. Él es. En 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice así. Versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 16. Dice así. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Notaron que el versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que está por sobre el, 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 el tiempo. ¿Mm? ¡Qué hermoso! Él habita en la eternidad. No solamente es eterno, sino que habita... Eh, la eternidad. Y sus años. ¿Ustedes creen que Dios tiene cumpleaños? ¿Que cumple años? ¡No! No! No alcanzaría las velitas para ponerle. <laughs> y sus años no tienen fin. En Isaías 57. Si ustedes van a Isaías 57, dice así: Isaías 57, 15. Isaías 57. 15 isaías 57, 15, dice así porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad wow oye esto da para la mente por una reflexión filosófica saben ustedes cómo se cabecearon los filósofos con este tipo de de, de problemáticas respecto al ser respecto al tiempo de hecho, hay un famoso filósofo contemporáneo llamado Martín Heidegger, al cual he tenido el privilegio de estudiar este, académicamente, y él creó todo, de hecho, su primer libro, el que lo, lo lanzó a la fama, se llama Tiempo y Ser, o Ser y Tiempo, perdón. Es tremendo porque el tema del ser, del yo soy, el, el tema del ser humano, de la, de la ontología, ha sido un tema que ha inquietado a la raza humana desde que existe. Y miren lo que dice acá el versículo, este, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No solamente Dios es eterno, o es, es grandísimo respecto al tiempo, sino que, o sea, un ser eterno e inmortal al mismo tiempo habita, habita la eternidad. ¿Cómo es eso? Un ser eterno, nuestro Dios eterno y mortal, habita la eternidad. ¡Oh! Y cuyo nombre es el santo. Yo habito la altura y la santidad. Este tema de la santidad también es una característica y lo vamos a ver también. Y con él, y con él, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, wow, se dan cuenta hermanos que tan solo con este versículo, que son palabras humanas, lo que estamos leyendo porque el profeta Isaías era un ser humano, tan limitado como usted y como yo y sin embargo, un ser tan humilde y sencillo como Isaías, en, yo creo que encontró las mejores palabras para describir a este Dios inexplicable, este Dios eterno, infinito porque no existen palabras, no existe lenguaje, no existe gramática que pueda eh, describir o plasmar eh, eh, físicamente en un texto eh, la naturaleza de Dios. Sin embargo, los autores inspirados hacen todo el mejor esfuerzo este, y de alguna manera logran eh, eh, darnos a entender la grandiosidad de este Dios. En Hebreos capítulo 1. Si vamos a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice así, a ver, vamos para allá. Hebreos capítulo 1, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así, ellos perecerán, mas tú permaneces, refiriéndose a Dios. Nosotros, ustedes y yo, podemos perecer, claro, porque estamos bajo la condición del tiempo, no somos eternos. Pero Dios no está sometido al tiempo y Él sí es eterno. Por lo tanto, ellos perecerán, dice, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecen como una vestidura. Y como un vestido, los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo qué lindo se, quiero que se, quiero que noten las palabras sencillas que usan los siervos de Dios para describir la naturaleza de Dios las características de Dios cómo quedan cortos ellos han pasado generaciones y generaciones y Dios sigue estando ahí sigue siendo el mismo podemos arrugarnos envejecernos morir cambiar físicamente y tener cambios mentales, ya no ser los mismos, cambiar la voz, pero Dios sigue siendo el mismo, inmutable, inconmovible, <laughs> imprescriptible, invencible, inmortal, inaccesible. ¡Wow! Esto también va más allá de nuestro entendimiento, simplemente. Todo debe su principio a Él. El Dios es el principio de todo, pero él mismo no tiene principio. ¿Cómo? Sí, los seres creados, nosotros tenemos un principio, ¿verdad? Dios dijo y se creó, ¿ok? La palabra, ¿ok? ¿ok? Pero no pasa eso respecto de nosotros. Uh, él siempre será. Recuerden el texto de Apocalipsis, el que es, el que era y será porque él siempre será con el paso de los siglos, el mismo. Esto es lo que significa la curiosa expresión por los siglos de los siglos, por ejemplo, cuando ustedes leen la palabra y le escuchan eso de por los siglos de los siglos, bueno, tiene que ver con eso, que está por sobre el tiempo. Por más este extenso el tiempo que podamos calcular o imaginar, queda corto respecto a la inmensidad de Dios. ¿Okay? Ahora, no hay cambios en Dios. Nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá, porque Él es siempre el mismo. Busquen Malaquía Malaquías 3.6. Malaquías 3.6. Malaquías 3.6. Vamos para allá, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.6. Vamos para allá. Vamos para allá. Dice así. Uy, se me pegan las hojas de la, de la escritura aquí. Este, Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En Santiago 1:17, en Santiago 1:17, tenemos otro texto hermoso también. En Santiago 1.17 dice así: toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Qué hermoso! Para que ni sombra de variación. Todas las cosas dependen de Dios, pero su propia existencia no depende de nada ni de nadie más. Él mismo está en la razón por la cual uno de sus nombres quiere decir el Dios viviente. Si ustedes van a Apocalipsis 7.2, este, aunque la versión Reina Valera se expresa de otra manera, pero si ustedes van a otras versiones van a encontrar cómo ahora se lo voy a describir. En Apocalipsis 7.2 dice... Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el Dios vivo, que es lo mismo que decir el Dios viviente. Si ustedes van a otras versiones bíblicas, dice el Dios viviente, ¿ok? Pero acá Reina Valera dice el Dios vivo, ¿ok? El gran yo soy el que soy como también está expresado ahí en Éxodo 3.14. no vamos a ir para allá porque ustedes este, conocen ese texto, ¿verdad? Éxodo 3.14. Yo soy el que soy. ¿Mm? Él es el ser, el que es, el que era y el que ha de venir. Hemos visto de que Dios es espíritu, hemos visto que Dios es muy grande. Este, y respecto a la grandeza de Dios, lo hemos analizado desde el punto de vista del espacio físico geográfico. Es grande respecto al tiempo. Es grande también respecto al conocimiento. Si ustedes van a Salmo 139, 139, Salmo 139. Salmo 139. Vamos para allá. El este versículo del 2 al 5. A ver, vamos a ver para allá. ¿Qué dice? Salmo 139 del versículo 2 al 5. ¿Okay? Dice así. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde los lejos de mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Qué hermoso. Dios es grande también respecto al conocimiento él está por sobre nosotros es por eso que aquellos que dios ha dado el don de la enseñanza tienen que ejercerlo con la limitación que el mismo dios nos ha puesto no pretendemos no podemos pretender ser eh, sabiondos pretender tener la, la última revelación en circunstancias que contradecimos con los mismos textos bíblicos lo que dios ha revelado en su palabra ok? Las cosas reveladas son para nosotros, más las secretas son para Dios. ¿OK? Entonces, si vamos a, San Juan, a Primera de Juan, capítulo 3. En Primera de Juan, capítulo 3. Vamos para allá. Yo estoy estudiando igual que ustedes. Busco en la Biblia cada texto también. Me doy ese trabajo de buscar en la Biblia también. En Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. ¿Notaron, hermanos? ¿Notaron? Que este versículo 20 les sirva de reprensión a todos nuestros hermanos que se han fanatizado y han aceptado herejías como la última luz que ha aparecido en el firmamento y que se obsesionan tratando de imponerles a otros su argumentación confundida errada y eso sucede justamente porque no se reconoce la grandeza de dios verdad que no tienen no tienen capacidad de este, escuchar la argumentación de otro o entender. Su, su entendimiento está entenebrecido y entienden torcidamente la palabra. Porque parten del error de no reconocer la grandeza de Dios y de que hay cosas reveladas para nosotros y hay otras que no. ¿Ok? Ok. Si ustedes buscan en Salmo 147, Salmo 147, Salmo 147. En Salmo 147, versículo 5. Salmo 47, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. ¿Notaron? Es infinito. Otra vez nos confirma la palabra de Dios respecto a la grandeza de Dios en relación con su conocimiento. No podemos pretender nosotros alcanzar todo el entendimiento y todo el conocimiento respecto a la deidad o trinidad bíblica. Sin embargo, hay hermanos que pretenden haber descubierto la gran respuesta que la escritura la describe como misterio, pero hay hermanos que pretenden, ¿no es cierto?, haber resuelto este misterio, ¿no es cierto? Ok. Eh, nosotros tenemos que aprender las cosas de, de, de una a una ir de a pasos y nuestro conocimiento es siempre pequeño podemos estar toda nuestra vida estudiando la escritura y aún así quedaremos cortos nos faltarían siglos y siglos para poder tener un entendimiento este eh, eh, limitado de la escritura él dios conoce todas las cosas como realmente son recuerden los textos del apóstol pablo por ahora vemos como por un espejo, pero después veremos claramente. Dios en su sabiduría ha permitido que conozcamos las cosas hasta donde Él quiere que aprendamos y que lo que no entendemos lo aceptemos por la fe. ¿Okay? Um, el entendimiento de Dios no tiene límites. Para nosotros esto es un misterio, pero no lo es para Dios. No hay nada que Dios ignore o dude. Y desde luego esto significa que no puede ser engañado. También Dios es grande en cuanto al poder. Vamos para allá a ver unos, unos últimos textos y con esto vamos terminando la transmisión de hoy. Vamos a Salmo 135. Salmo 135. Versículo 6. Salmo 135, 6. Dice así. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Wow. Esto este versículo está describiendo el poder que tiene de hacer lo que él quiere. En Daniel 4:35 Daniel 4:35 vamos a descubrir otra cosa respecto al poder de Dios. Cuán poder tiene él. 4.35, vamos para allá. Daniel 4.35 dice así. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! Su propia naturaleza decide lo que le place hacer, porque él es santo. No puede escoger apartarse de lo que es puro y recto, porque él es perfecto en todo sentido. No puede escoger cambiar. Un cambio sería para mejorar o empeorar. Si para mejorar, demostraría que no era todo, todo perfecto. Y si para empeorar, entonces vendría a ser menos que perfecto. Es cierto que Él a veces escoge cambiar la manera en que trata a un hombre o una mujer, pero esto es debido a que ha habido un cambio en la persona, no en Dios. Y no que haya algún cambio en, en, en nuestro Dios eterno. Nada de lo que Él decide hacer deja de ocurrir. En Isaías 46.10 se nos describe justamente esto. Isaías 46.10. Isaías 46, 10. Dice así: Isaías 46, 10. Vamos a leer desde el 9 para entender el contexto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Notaron? ¿Notaron el poder de Dios de hacer lo que Él quiere? Su voluntad jamás puede ser resistida porque Él es Dios y todos los, los demás seres son sus criaturas. Si vamos a Romanos 9,19, en Romanos 9.19, Romanos 9, 19. Romanos 9, 19 Dice así. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Vamos a leer del 18 para entender un poquito más. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Notaron que nadie puede oponerse a su voluntad y a su poder? Lo que Él ha establecido se cumplirá tarde o temprano. Todo el universo, por pequeño que sea, sirve a sus propósitos. Hace que ocurra lo que Él ha planeado y decidido que ocurra. ¿Okay? Bueno, hoy día hemos eh, analizado sencillamente, tomando como base el Deuteronomio 29-29, que Dios es, es. Simplemente eso, el gran yo soy es, que no es algo, sino que es alguien, que Dios es espíritu, que Dios es muy grande, es grande respecto al espacio, es grande respecto al tiempo, es grande respecto al conocimiento y es grande respecto a su poder. Qué hermoso, qué hermoso tener esto claro. Y hay hermanos que no tienen claro. Esto, tan sencillo. Bueno, en una próxima transmisión vamos a seguir analizando este Dios que es, porque nos, va, nos falta todavía analizar que Dios es un Dios singular. ¿Sabían eso? Dios es un ser singular, tiene unas características muy bonitas, muy especiales. ¿Mm? Uh, así que vamos a analizar eso en una próxima oportunidad, ¿ok? Así que yo agradezco en estos momentos a los hermanos que nos han acompañado, que han estado con nosotros en esta especie. De...